en el Espíritu Santo para que nuestras comunidades ardan. Y yo como sacerdote quiero una iglesia que arda. La iglesia hoy necesita cristianos que ardan, cristianos apasionados por el Evangelio, cristianos enamorados de Dios, cristianos convencidos de la buena noticia, y eso solo será posible mediante el poder. De un pueblo donde había un hombre que era medio ateo. No era mala gente, pero nunca iba a la iglesia. Y el hombre siempre decía que no iba a la iglesia porque la iglesia estaba fría, la iglesia estaba muerta. Así que nadie le decía nada, pero esa era siempre su excusa. La iglesia está fría, la iglesia está muerta, yo no voy a ese lugar. Pues un día la iglesia se incendió y todo el mundo empezó a correr hacia la iglesia para extinguir el fuego. ¿Y qué creen ustedes? El ateo también comenzó a correr hacia la iglesia, y la gente que lo conocía y que sabía que nunca iba a la iglesia le preguntaron: ¿y por qué corres si tú no vas a la iglesia? Y dice él: es que es la primera vez que escucho que la iglesia está encendida. Cuando Juan el Bautista habla de Jesús, dice: yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con fuego, con el Espíritu Santo. Amén. Jesús es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Por eso, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo eligió llegar sobre los apóstoles en forma de fuego, porque Él es el fuego que purifica, Él es el fuego que transforma, Él es el fuego que refina, Él es el fuego que de una u otra manera nos cambia, Él es el fuego que nos asegura la presencia de Dios, Él es el fuego que nos apasiona cada vez más por Dios. Y esta noche yo quisiera que cada uno de ustedes fuéramos purificados por el Espíritu. Que cada uno de nosotros esta noche podamos decir: fui tocado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se evidencia que tú y yo hemos sido tocados por el Espíritu Santo? Porque esta noche vamos a salir de este lugar transformados por el Espíritu Santo. Muchas de ustedes van a llegar hoy a la casa y el marido no las va a reconocer. Porque esa noche ustedes van a salir de este lugar transformadas. Van a llegar a la casa con un rostro que irradia fuego, que irradia luz, que irradia la presencia de Cristo resucitado. Bueno, no hay mucha esperanza con ustedes.
Quiten eso, eso que no quede grabado. Hombres, también para ustedes hay buena noticia, porque esta noche saldremos de este lugar hombres convencidos del poder del Espíritu Santo. ¡Hombres! Estos hombres se llaman Pedro y Juan. Pedro y Juan. Y de estos dos hombres quiero hablarles en esta noche. Los que tengan su Biblia, por favor, ábranla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O el libro de las Actas de los Apóstoles. En el capítulo 3. Versículo del 1 al 11. Hechos capítulo 3 del 1 al 11. Y yo quisiera que en esta noche descubramos cuáles son las características de una iglesia que ha sido realmente ungida por el Espíritu Santo. Una iglesia encendida por el Espíritu Santo. Escuchen, por favor. Dice la palabra de Dios. Un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Los judíos tienen 3 horas para ir al templo. A las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3 de la tarde. Dice la palabra de Dios que estos hombres fueron al templo a las 3 de la tarde. Iban con un propósito, el propósito de ir a orar. Porque para ellos, como para nosotros, la oración es el momento del encuentro con Dios. Porque para estos hombres, como para nosotros, la oración es el momento privilegiado donde tú y yo nos conectamos, nos encontramos y nos comunicamos con la gloria de Dios. Estos hombres entendían el poder de la oración. Yo me alegro cuando nosotros, como cristianos católicos, logramos descubrir el poder de la oración. Hermano querido, quiero decirte algo, hermana querida, escúchame. Tú serás bendecido y tu vida será bendecida cuando descubras el poder de la oración, cuando en tu vida lleguen problemas, cuando en tu vida lleguen tragedias, cuando en tu vida lleguen dificultades. Quiero decirte, no corras, no llores, ponte de rodillas y clámale a Dios, porque cuando tú...